paz de Cristo, hermanos. Amén. Si pueden abrir sus Biblias en Salmos capítulo 100 y versículo 4 y digan un amén cuando lo tengan. Salmos capítulo 100, versículo 4, y digan un amén cuando lo tengan. Y dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábale, bendice su nombre. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Gracias, Señor, por otro día de vida que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu casa, Señor, para alabarte y adorarte, Señor. Señor, pido que uses a todo el predicador de esta noche, Señor, a los músicos, Señor. Señor, bendice a las personas que no pudieron llegar, Señor, las personas que están mirando por Facebook Live, Señor. Que ahí también esté tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos, levante sus manos, deje que el Espíritu fluya aquí en este lugar. Hay un altar también si tiene la necesidad de orar. Amén, hermanos. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo. Santo, porque tú eres tan
en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Santo nombre del Señor. Amén, hermanos. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Espíritu y reflejar al mundo.
quiere reflejar al mundo su amor. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso para la honra y gloria del Señor. Amén, hermanos. Para la honra y gloria del Señor. Amén, hermanos. Ya llegó el tiempo. Si pueden pasar, nuestro hermano sugieres con los gozofilazos. Por favor, hermanos, recuérdense de dar sus diezmos, sus ofrendas. También, hermanos, si no tienen efectivo, tenemos nuestro hermano García con la máquina para dar en tarjeta. Y los que están mirando por Facebook, también hay un enlace donde pueden participar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde están dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh, Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Oh, Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh, Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Para adorarte con todo el corazón. Para adorarte con todo el corazón. Amén, hermanos, inclinamos nuestros rostros para orar por ofrenda. Gracias, Señor, venimos delante de tu presencia otra vez, Señor, pidiéndote que bendigas a las personas que pudieron dar, Señor, como a las personas que no, Señor, para que la próxima vez ellos también puedan participar en esta rica bendición, Señor. Te pido que multipliques las ofrendas que fueron dadas, Señor, para que sean útiles en tu santa obra. Todo te lo pedimos en el nombre santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Déselo fuerte, hermano. Es para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Isaac García. Amén. Dios lo bendiga y lo siga usando. Ha llegado el momento de las peticiones, hermanos, de orar por las necesidades. Amén. Se está pidiendo oración por Félix Serrano, por recuperación, por nuestra hermanita Ashley Martínez, que Dios haga la obra de sanidad completa en ella. Amén, hermanos. Francisca Collazo, que Dios haga la sanidad completa en ella. Por Jessica Flores, por sanidad también. Le voy a pedir, hermanos, que inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios, venimos delante de su divina presencia, Señor, dándole la gloria y la honra, porque solo usted se lo merece, Señor. Señor, usted es el creador de todo, Señor. Usted es el que hizo todas las cosas, Señor, y todo lo que en ellas hay, Padre. Le pedimos hoy, Señor, que haga brillar su luz sanadora sobre todos los enfermos, Padre, para que puedan disfrutar del resplandor de su presencia, Señor, sanadora. Y otorgue, Señor, la salud a cada uno de ellos según la necesidad, Señor. Protégeles de toda angustia y quédate con cada uno de ellos, Padre. Declaramos la sanidad completa, Señor, en cada uno de ellos,
conforme sea tu voluntad, Padre. Nosotros creemos, la iglesia cree, Padre, que usted tiene el poder para sanar. En el nombre poderoso le damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Pueden sentarse, por favor, muy amables. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Estamos totalmente entregados al movimiento de Dios. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Recuerde siempre que cuando el Señor va a hacer algo, Él lo toma en cuenta a usted. ¿Cómo a usted le va a afectar o cómo le va a beneficiar? Porque Él dijo que estaría con usted hasta el fin del mundo. So, para que usted no piense que no tiene nadie a su lado o que nadie le entiende. No, el Señor nos entiende. Él nos entiende. Él vive para nosotros. Oh, qué bueno es Dios. What a blessing to walk with a God that loves us. Qué bendición andar con el Dios que nos ama. Amen. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Los que están en Facebook, YouTube, very welcome. Bienvenidos también a la casa de Dios. Ustedes están en sus casas, pero al mismo tiempo están con nosotros. Amen. Y quiero, antes de seguir adelante, tengo algo para ustedes. Recibí sus mensajes, sus emails, los que están en line, en las redes sociales. No estoy entregando el pastorado. Lo que sucede es que para ustedes es injusto porque ustedes no están aquí cuando nosotros cerramos. Y usualmente yo doy los anuncios después que terminamos para aprovechar el tiempo. Pero no, es toda la asamblea apostólica en todo el mundo. Los pastores estamos tratando que cuando llegue el momento de nosotros retirarnos, que haya un hombre de Dios ahí en la iglesia. Entonces, Dios es el que pone, Dios sabe quién. Dios sabe quién. A veces la gente quiere a alguien, los líderes quieren a alguien, pero Dios quiere a alguien más. Y es en toda la asamblea apostólica. Y estoy insistiendo en muchas cosas que quiero dejar en orden. Para el día que yo no esté, hagan notas oficiales de los consejos que yo di para cómo se le atendiera al nuevo pastor. Por supuesto, al llegar un pastor, él va a decir lo que quiere hacer o lo que es conveniente para la obra del Señor, más bien. Pero yo quiero que hagan escritos, que mi corazón dejarlo plasmado en esas letras. Ustedes saben lo que estamos atravesando, mi esposa y la familia, con la salud de mi esposa. Pero el Señor nos ha bendecido. Gracias por sus oraciones. Todo lo que me mandan a decir, por sus oraciones, sus palabras de bien, las recibo. Y gracias por unirse conmigo en el área financiera, con los gastos de hospitales de mi esposa. Les agradezco. Aunque ustedes no están aquí, pero están aquí. Están en nuestro corazón. Y literalmente están. Les agradezco por sus esfuerzos, sus lágrimas, sus cartas que me han enviado, sus emails. Pero esa es la razón que estamos haciendo, dándole importancia a esto. Ya hay pastores, varios que ya tienen un copastor o un pastor asociado, que prácticamente ya están diciendo que ese es el pastor que va a ser. Pero no es porque me voy. Dios sabe cuándo es el momento de llevarme a otro lugar o llevarme al cielo con Él. Alguien diga gloria a Dios. So, tranquilos. Les agradezco por preguntar, ¿ok? Estamos bien en el Señor, estamos contentos. Estamos en una muy buena congregación. Me dice el hermano Trejo que tiene un ejército de jóvenes unidos a él para respaldar su petición. Y Dios está en control, Dios está en control. Yo estoy entregado a este lugar también. So, todos tranquilos, ¿ok? Este video va a mostrar el lugar del campamento familiar en la República Dominicana.
son $100 por joven, por 3 días, 4 días, $100. En uno de los lugares favoritos del latino, bueno, vamos a decirle Centroamérica, el Caribe. Ese lugar es muy especial. Y con $100 un joven va a durar toda la semana de campamento. Por ahí viene. Por favor, gracias, muy amables. Amén. Hermanos, los jóvenes, los hermanos que gusten ir, estamos a buen tiempo. Es del 20 al... Es el sin fin de semana. Ahí decía la fecha. Es de los 10, de los 17, de ahí 16, 17, como en el medio del mes de septiembre, ¿ok? Yo le voy a confirmar la fecha, aquí la tengo, para los que gusten ir. Ese día, el miércoles pasado que les mencioné, de ese lugar, al final hermano Isaac buscó, le dije, busca la temperatura, ¿cómo está ahí? 65. Es el único lugar de Santo Domingo, hay varios lugares que sí cae nieve y cae hielo, muy arriba, pero este lugar está alto, pero no tan alto, y aquí se dan como la cherry, las manzanas, las peras, son bien curiosas esas frutas porque se dan en el desierto, más en el desierto que en todo, pero en clima fresco. Y está muy hermoso el lugar. Jarabacoa, Constanza. Son varias millas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, los que gusten ir, díganme para decir con tiempo y poner sus nombres, ¿ok? Mi esposa, oren por nosotros porque me la llevo a mi mexicana. Vamos adelante, vamos adelante en el nombre del Señor. Amén. Les agradezco a ustedes, no tengo palabras que agradecerle a todos ustedes, mayormente las hermanas, porque son ustedes las que se han allegado a mí más. Pero a todos les agradezco, por supuesto, porque algunos, aunque no hablan, no dicen, no se comunican, pero oran. Oran. Y sabemos que así, hay muchas personas así que otras personas hacen las dos cosas. Quiero orar, pero quiero decirte que estoy orando por ti. Paz de Cristo. Entonces, les agradecemos nosotros. Estamos en una posición, un estado de nuestra vida que nunca pensábamos que íbamos a estar. Pero como dice Julito, dice, a nosotros nos criaron para esto. Paz de Cristo, para enfrentar lo que la vida traiga y lo que no traiga. Amén. Entonces, adelante, les agradezco mil por ciento. Y estoy determinado a servirle al Señor más y más. Y quiero acercarme más a Él. Dios está ministrando mi vida muy hermosamente. Bueno, este canto va a hablar por mí. Vamos a leer la palabra de Dios. Pónganse en pie, por favor. Yo le dije, Señor, pero yo debería haber sido un pianista o algún compositor. A mí me gusta tanto la música. Me comunico tanto. A mis amigos yo les mando un canto. Y me dicen, Pineda, me dicen, oye, parecía que tú estás aquí como que si yo necesitaba oír esas palabras. A lo mejor si fuera músico no enviara. Pero yo soy feliz con lo que Dios hizo conmigo. Y yo sé que ustedes también. El tema ya salió, me parece. Por ahí viene. Mírelo ahí. Tu perfección. Me pone ese subtema.
nos pone el tema, por favor? Do you have it? I send it to you in a text. O sea, que estamos operando bajo este tema general para ayudar a la iglesia a ser más específico, ¿verdad? Más atinado. You don't have it in your text? ¿No dice el tema y después el subtema? Ok. Déjeme yo leer el mío. A ver. Porque la iglesia necesita saber esto para poder atrapar la bendición. Ok. Tienes razón. Pero pensé yo que se lo había enviado. Estos subtemas caen bajo la formación ministerial. Son temas de formación que nos van a ayudar a nosotros a abrazar cada uno de ellos. Yo digo amén a esto. Entonces, cuando usted recibe esta palabra, usted ya no es igual. No se quede que ahí en su asiento que le tengan que rogar. Usted venga y diga: Señor, hoy cambió mi vida para esto. Paz de Cristo, hermanos. Porque miren, esto no es para ustedes saber más, para nosotros saber más. Esto es para equiparnos. El enfoque aquí es que usted se gradúe. ¿Cuál es su graduación? El día que usted diga: mi casa está abierta. Eso es lo que Dios está buscando. La mies es mucha, más pocos los obreros. Dios lo dijo también: más muchos los obreros, pero muchos no quieren. So, recuerde, usted recibe esa palabra y usted viene al altar y le dice: gracias, Señor. Yo no soy el mismo ya. Yo no soy la misma. Y usted tiene que declarar que esa área de su vida se perfeccionó. Es tiempo de crecer. Cuando se ora por usted, para una petición, que se ora por usted, usted no es el mismo. Usted no es la misma. Y su comportamiento, su pensamiento y actitudes, todo tiene que cambiar. Ahí bajaron los amenes. Ame quien usted es, pero ame más quien Dios es. ¿Ok? Tu perfección. Y vamos a leer en el capítulo 21 de Levítico, verso 18 al 20. Amén. Abra su Biblia. Acostúmbrese a traer su Biblia a la casa de Dios. Es una buena costumbre. ¿Ok? ¿Listos? Yo voy a leer aquí. Bueno, voy a leer acá. Aquí ustedes lo tienen también. Y después voy a leer aquí. Y luego vamos a oír un canto. Porque ningún varón en el cual hubiera falta se allegará. Varón ciego o cojo o falto o sobrado. Yo voy a leer todo esto en la versión 1960. 19. O varón en el cual hubiere quebradura de pie o rotura de mano, o encorvado o lagañoso, o que tuviere nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o compañón relajado. ¿Relajado o relajado? Tuve una agua al final. A lo mejor de allá se ve diferente. Dice relajado, de aquí donde yo estoy. Dijimos que hasta ahí, ¿correcto? Vamos a hacer una oración. Ustedes se van a sentar. Yo voy a leer de la versión 1960 en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos ahora por tus bondades y misericordia, porque tú eres bueno, santo, fiel por siempre. Padre, no seremos igual después de recibir esta palabra. No seremos igual. Vamos a empoderarnos, hombres y mujeres, siervos y siervas tuyos. Ya hemos patinado mucho aprendiendo y no aprendemos. Y necesitamos tu ayuda. Ábrenos el entendimiento, Padre. Derriba esos comportamientos que no sirven para bien. Transfórmanos. Quita el yo soy. Quita el así yo nací.
y revístenos de tu gracia. Somos tu iglesia. Ahora estamos listos para sumergirnos en tu gracia y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, muy amable. Yo voy a leer 1960 y luego vamos a escuchar un canto. Si alguno no entiende alguna de las palabras, levante su mano. Esto es conferencia, ¿ok? Y aquí buscamos lo que, o si no, lo que son más fuertes en el inglés, a lo mejor no van a saber algunas palabras, pero aquí nos ayudamos, ¿amén? Y a ver si al terminar tenemos unos 10 minutos de preguntas. Es que a mí siempre se me olvidan. Ya Dios me puso una persona con un equipo que se van a encargar solamente de eso, de ayudarme, recordarme las cosas, porque las necesito. Mi esposa a veces no me cree, porque es que se me olvida la cosa muy fácil. Me dice algo y voy hacia allá y ¿qué me dijiste, mi amor? Y bueno, me preguntó un pastor que si me he hecho examen a ver si ya tengo Alzheimer. Dios reprenda eso. Oh, I'm in the late smile today. Praise God. Dice 1960, dice así. 18, dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Ok, una pausa. Esto en el Antiguo Testamento era literal. Literalmente. It was just like it is right there. Ahora es espiritual. Okay. Ahora es espiritual por causa de la gracia de Dios. Ahora entramos todos. Por eso Mefibosén, recuerdo el muchacho que se sentó, el hijo del mejor amigo de David, de Jonatán. No podía creer que David lo sentó a la silla, siendo él cojo. Okay. ¿Quién se recuerda cómo quedó cojo él? ¿Alguien más? Se le cayó a la, ¿cómo le dicen, nodriza? Que salió corriendo con él en una guerra y se le cayó y él quedó cojo. Ok, 20. O jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ok, todo esto es ahora espiritualmente. Ok, por causa de la gracia de Dios nosotros todos entramos ahí. Ok. Los muchachos, ¿saben lo que es un sarna? ¿Alguien no sabe lo que es sarna? Usted pregunte, es una conferencia. Usted, oh, pues, perdón. Sí, yo estoy preguntando que si hay alguien que no sabe. Que si hay alguien que no sabe. Ok, entonces. La sarna es esa irritación que le da a los perros mayormente. Ustedes ven cuando se llenan de hay una palabra que se usa, salpullido, roñas. Sí, roñas. Y eso es muy difícil es intolerable. ¿De quién se acuerdan ustedes en la Biblia? De Job. Ok, o empeine. El empeine es lo mismo, pero son más pequeños. Casi lo mismo. Pero son más pequeños. Pueden ser varios. Yo después que vine a Estados Unidos no he visto a nadie con un empeine. Y ni quiero ver que eso es muy duro. ¿Ok? Y pues testículo mayugado, todos sabemos lo que es. Si no sabe su niña o su niño, usted le puede decir ahorita o decirle después. ¿Ok? Ok. Dijimos que esto es simbólico espiritual. ¿Estamos? Tremenda enseñanza, ok. Esto es formación ministerial. Formación. Mire, tenemos que irnos formando, porque no podemos pasar la vida formándonos y sin formarnos. Porque así como hay mujercillas que andan de casa en casa metiéndose, aprendiendo y nunca aprenden, así hay hombres también. No aprenden. La misma caballada siempre. Siempre una locura. No.
Tenemos que humillarnos al Señor. Ese es el yo que no quiere cambiar. No. Pídale a Dios que lo forme. Dígale, desfórmame y fórmame. Rómpenme en pedazos y hazme de nuevo. Porque sí, mujercillas que andan por aquí y por allá y nunca aprenden, pero así hay hombres también. Son los filósofos más grandes. No quieren salir del pre-kindle. Yo que la mujer y que la... No, habemos hombres también que no... En el Mampoté. ¿Sabes lo que es el Mampoté? El Mampoté es cuando llevan un haitiano al cementerio. Pueden durar 2 días porque dan un para adelante y para atrás. Porque están celebrando que murió y que ya no va a sufrir más. Esa es la celebración. Pero a ver a dónde va. Ese Mampoté. Que salgamos del Mampoté, ya está bueno. Yo recibo que usted me diga, pastor, siéntese aquí, mire, ya salga de ahí. Ya salga de ahí. Todo este capítulo 21 de Levítico trata sobre dos temas: la santidad de los sacerdotes y la perfección de los sacerdotes. Le dejo de tarea todo el capítulo, pero no aquí. Porque es como aquí hay una unción, todos queremos leer aquí toda la noche. Yo no sé qué voy a hacer con ustedes el día que yo no esté aquí. ¿Qué voy a hacer sin ustedes? Yo sé que ustedes sin mí van a hacer mucho. Aquellos que son llamados al oficio sagrado de Dios tienen que ser, dijo el borrachito, tenemos que ser santos y perfectos delante de Dios. Usted está pensando perfectos, si ahí le va, que usted se esfuerce a lo máximo. Mire, usted no va a ser igual cuando usted salga de aquí. Usted no va a ser igual. Diga lo que diga Satán, ni quien diga. Usted va a pisar este altar, va a decir, yo no soy la misma persona. Yo no soy la misma persona. Amén. Entonces, en ellos no puede haber contaminación espiritual, o sea, en nosotros, ni defectos espirituales. El pueblo los verá a ellos como representantes de su santidad y de su perfección. Ahí le va. El ministerio, nosotros los ministros y diáconos, tenemos que ser el ejemplo. Y nuestra esposa también. El ministro más feliz es el que tiene un respaldo de su esposa. Que lo que él hace ya lo perfecciona. Ella es la espalda de él. Cuando la ven a ella dice, mire, esa es la espalda del pastor, del ministro. ¿Cuántos se gozan? Amén. Sin embargo, los levitas con defectos, aunque eran excluidos del altar, todo esto va a estar en el capítulo 21, ustedes lo van a encontrar. Eran excluidos del altar de acercarse al velo, de ofrecer ofrendas encendidas, de ofrecer el pan sagrado. No eran excluidos de comer las cosas santificadas. Sí, Dios siempre tiene misericordia a nosotros. Usted no va a ser la misma persona. Usted es una sierva, un siervo de Dios. Y no tenga miedo. Dios está con usted. Nos da una lista de levitas con defectos que eran rechazados. Sobre la misma necesitamos hacer algunas aplicaciones prácticas en relación con la perfección espiritual ministerial. Dijimos que ministro del Señor es alguien que ministra de Dios. Ahora hay ministros ordenados al ministerio específicamente. Dicen que también hay desordenados. I'm in shock now.
Algunos se les olvida a quién Dios usó para ponerlo donde están. Porque todos los hombres, todos los siervos de Dios tuvieron algo, alguien que les ayudó. Siempre recuerdo de José cuando lo querían matar y Rubén dijo, no, no lo maten. Hermanos, querían matar el plan de Dios, hermanos. De por ahí venía el Mesías. Y hermanos, ¿saben quién era el que lo quería matar? Judá, el mero tronco de la tribu de Judá. De ahí venía la bendición. Por eso estamos tratando con alguien y no sabemos quién esa persona va a llegar a ser. We don't know. No sabemos el plan de Dios para cada uno. So, usted no es la misma persona. Digan lo que digan de usted. Usted ya cambió. Usted ya fue perfeccionado. No es que no me vengan con cuentos. Yo no soy la misma. Yo no soy el mismo. Si quieres seguir hablando, habla hasta que el Señor te desenchufe. Pero yo no soy la misma. Amén. El defecto de la falta de visión. Aquí se aplica al ciego. Un siervo, una sierva de Dios, tiene que poseer una visión perfecta y completa con relación al esfuerzo y a la búsqueda de Dios. Si la palabra perfección aquí es gran esfuerzo, no perfección, porque después usted va a decir, ay, que yo no soy perfecto, yo no soy Jesús. Todos sabemos que usted no es Jesús, pero sabemos que Jesús lo salvó a usted. Amén. Necesitamos tener esto, necesitamos ver la obra de Dios, ver lo que Dios está haciendo, no lo que nosotros queremos ver. Si vemos las cosas como Jesús las ve, veremos a un mundo en necesidad de un Salvador. Se fijan que necesito que me recuerde las cosas, el canto, por favor. I'm telling you, and I told him. Pero se intimidan en decirle, pastor, párese el canto. Yo le digo a una mujer o un hombre que me diga, pare por favor, porque hay un canto en el programa de Dios. Yo necesito a alguien así, con autoridad. Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Siento que estoy en la madrugada. Olvidé cerrar mis ojos y sentir, y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia. ¡Woo! Ven a saciarme otra vez, otra vez. Piensa como que si fueran a una de 1 a 4 de la mañana. Los grillos tienen que parar de gritar. Olvidé voltear a verte, limité mi devoción. Descuidé aquellos momentos de oración. Olvidé que detenerme era casi obligación. Y corría cada día sin control. Y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa.
al Señor. ¡Woo! ¡Woo! Póngase a pensar de la una a cuatro de la mañana. ¡Woo! I'm telling you. Okay. I'm telling you, you guys need to have authority. You need to surpass del canto. Ni tan feo estoy yo para que me tengan miedo. Como dijo mi mamá de mi tío Alfonso, Alfonso, tú no eres tan feo como dice la gente. Mi mamá lo amaba, Alfonso. Ella lo crió, murió de parto, mi abuela. Él fue el bebé. Entonces, nosotros como siervos y siervas del Señor, necesitamos ver un mundo en necesidad de un Salvador. Dentro de nosotros hay algunos que son alérgicos a ayudar. Yo no sé cómo empieza a entrar al cielo. Mucho menos le hable de cooperar. I'm telling you, esto es serio, hermanos. Ustedes me están viendo a mí aquí, a mi frente de ustedes, pero estamos trabajando para un Dios vivo, un Dios justo. I'm telling you. ¿Cómo vamos a criticar al hermano y queremos ser siervos así? Si no debemos criticar, debemos de verlo como Dios lo ve. Y lo que haya que decirle, decirse una crítica constructiva, ir con él, mira, yo te voy a decir esto, que te va a ayudar a ti y a mí también. Pero no, hay la cultura y no diga nada porque hay. Nos estamos chicharrando en la cultura. Y dejamos la Biblia a un lado, lo que la Biblia nos dice que hagamos. Usted no será el mismo ni la misma. Nunca más. Verá una sociedad enferma que necesita sanidad espiritual. Verá milagros donde solo hay caos, destrucción, desórdenes y nada bueno pasa. Hay familias que de nuestras comunidades que están volviéndose locos, no saben qué hacer con los problemas. Y cuando usted llega ahí, los problemas tienen que sujetarse. Porque llegó una hija de Dios. Llegó una sierva del Señor. Llegó un representante de Cristo. Esa familia va a comenzar a ver milagros en vez de destrucción. El siervo de Dios no puede ser ciego al pecado de la iglesia tampoco. Yo sé que los hermanos se molestan cuando se le habla del pecado. Algunos se molestan, otros se alegran. Mire, no se moleste, usted dele gracias a Dios. Si usted anda en pecado, si anda haciendo cosas que no debe y Dios usa a alguien que no es usted, porque usted mismo no se va a querer aconsejar, dele la gloria a Dios. Una persona espiritual dice: Señor, gracias, yo necesitaba esto. Una persona que anda a la defensiva dice: ya le dijo. No, hermano, no somos lo mismo ya. No somos los mismos. Hemos cambiado. Un siervo, una sierva verá cuando el mundo se invita a la iglesia. Un siervo, una sierva de Dios verá cuando el mundo se invita solo a la iglesia. Porque el mundo debe huirle a la iglesia. O sea, esto quiere decir que un siervo, una sierva debe estar alerta y estar atentos, a comenzando con nosotros, cuando el pecado quiere entrar en nosotros. Y después arrasar con nuestra iglesia. No le tenga miedo al hablar del pecado. No le tenga miedo. Porque si Cristo murió en la cruz, fue por nuestros pecados. Deje esa fobia, ese miedo. Enfréntese. Confróntese. Un siervo o una sierva verá cuando los hermanos andan de espaldas del uno al otro.
O sea, graduado de la Universidad de Indiferencias Internacionales. Damos mucha algarabía con este hermano y llega el otro y se va. Hay ceguera espiritual. Y la iglesia nos ve, los miembros nos ven y le estamos haciendo daño a ellos. Oh, so we have a meeting in this side here. Cuando hay visión, el siervo verá cuando los hermanos andan de espaldas del uno al otro. Talk to my back. Usted no es el mismo ya, ni yo tampoco. Verá cuando el pecado se quiere, escondido se quiere infiltrar y acabar con nosotros. Enfrente su pecado, no tenga miedo. Por eso estamos aquí, porque Él pagó un precio en la cruz. Amén. El defecto de no andar derecho, o sea, el cojo. Los hombres y las mujeres de Dios necesitamos andar derechos en nuestra vida espiritual. Están bajando los amenes, súbalo. Hermano, no tenga miedo, vamos a enfrentarnos. Vamos a enfrentarnos. No tenga miedo. No tenga miedo. Yo quisiera bajar y cargar a uno de ustedes, sentarlo en la silla del frente. Y mira, no tenga miedo. El celo, la envidia, la rebelión son señales de estar cojos. Dios no quiere cojos en el ministerio. En la célula no necesitamos cojos espirituales. El 3, defecto de perder algo o mutilarlo. To cut something. En inglés casi lo mismo, mutilación, ¿no? No podemos perder el testimonio. No podemos perder el testimonio. Nada más porque no me cae la persona. La iglesia es la que lleva el testimonio. ¿Cómo pueden haber enemigos en la jornada hacia el cielo? Perdone a los que le han herido. José nos puso el gran ejemplo. Hermano, miren, si Dios no me hubiera ayudado a perdonar, yo estuviera muerto con todas las cosas que me han sucedido y que me están sucediendo ahorita. Tengo algunos que están haciendo pasar por mi amigo y son mis enemigos y yo no le he dicho nada. Yo lo que lo he ayudado, he tratado de ayudar. Mi vida le he dado. Pero yo tengo que seguir adelante. No podemos perder el testimonio. Nuestro mismo testimonio es nuestra carta de recomendación. No podemos perder la fe. Una sierva de Dios, un siervo sin fe, es como un rey sin corona. Un pájaro sin alas y un pez sin aletas. Si le corta las aletas al pez, no puede nadar. O las alas al pájaro, al ave. La Nueva Biblia española rinde la expresión o mutilado como con miembros atrofiados, o sea que como impariedades. Tiene una impariedad, tiene un defecto que no lo deja operar como debe. Tenemos que recordar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí no muera cualquier cosa. Uno puede hacerse daño espiritualmente actuando y haciendo cosas que no debe, que no agradan a Dios. Yo siento la presencia del Señor. Usted no es el mismo ni la misma. Reciba la palabra, ya no ande huyendo. Reciba la palabra. Oh, hermano, yo estaba soñando que alguien se había parado y había dicho: recibí tu palabra, Padre. Me recuerda el amigo Robert, el trainer de los Chicago Cubs.
cuando en el estudio bíblico, Robert se salía para afuera del hotel. Y todo el que iba pasando decía, ay, mi madre, tú no sabes que Dios me acaba de hablar. Pero nos acostumbramos a veces que Dios nos hable tanto y no ponemos atención. Y no le damos ya esa gloria. Ok, thank you. No. Oh, ay, mi madre, pero mire, Dios me acaba de hablar. No quieren decir, ustedes no quieren oír lo que Dios hizo conmigo. Venga, siéntese aquí. Ay, Dios me habló otra vez. Mira, me está hablando otra vez. Nosotros estamos bien. Se debe hacer una algarabía, un escándalo. O que no nos hable. Pero no, necesitamos que nos hable. Usted no es el mismo, usted no es la misma. Esta noche nos quitamos la máscara ya. No se asuste. Ay, pues yo no voy a poder vencer eso. Usted ya lo venció. Digo, usted ya lo venció. ¡Woo! El defecto de tener de más o sobrado. Trago de agua para este. El orgullo está de más. La arrogancia está de más. El odio está de más. Usted no necesita eso. La mundanalidad está de más. Usted no necesita. Que mis universos, que Laura, que la vedette de América. Pase Cristo. Llegó la jefa. María Belén Chacón. Y con curva y sin freno. Alguien abra camino porque ahí viene esa guagua. ¡Woo! Háblame, Padre. Confróntame. Gracias. Háblame. Alguien, deme una palabra, uno de ustedes. Deme algo. Dígame algo. ¿Ah? Los ministros tienen su esquina aquí ellos. Esos son mis amigos, son esos. Ay, Dios mío. Ay, Padre. El orgullo está de más. Eso daña, es un defecto que daña. La presunción está de más. No digamos lo que Dios no dijo. No hagamos lo que Dios no ordenó. No vayamos a donde Dios no nos ha enviado. Si viera como el diablo me atacó, ¿usted sabía que el diablo estaba ahí? Uf. Oye, esta temperatura está insoportable. Ay, si viera como el diablo se me echó encima, usted se le echó encima a él. Porque usted se metió donde él estaba. Bueno, tengo que hacer este testimonio porque el Espíritu Santo me lo puso. Íbamos Plácido y yo caminando y pasamos por un lugar ahí de unos familiares. Vengan, 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 que aquí queremos que estén con nosotros. Le digo a Plácido, Plácido, si tú vas sabiendo que el diablo está ahí, ¿a qué va? A menos que vaya a echarlo fuera. Pero cuídate porque da muela, o sea, tiene perico. Usted le dice a eso. Labia, ay Dios. Ya entraron los labios ahí también. ¡Woo! Dice Blasio, que no, vámonos. Aleluya. ¡Woo! No se meta ahí, ¿a qué se metió? Si viera cómo me fue, usted sabía que su tía la odiaba. Y que no hace más que hablar mal de usted. Y su trabajo es orar por ella y se arrepienta, pero usted sabe en lo que se mete cuando entra ahí. ¡Woo! En la Nueva Biblia Española, la expresión o sobrado se lee o hipertrofiados, o sea, alto, algo,
un nivel alto de buscarse problemas innecesarios. O buscar en sí lo que no necesitamos y lo que no debemos de buscar. Es tener de más. Dijo el ministro la semana pasada, cuando habla uno de más. Algunos estamos orando por hablar más y otros estamos orando para que no queremos hablar ya tanto. El defecto de tener algo fracturado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Tenemos que servir bien. Necesitamos las dos manos. Necesitamos usar la toalla y el lebrillo para lavarle los pies a los demás, para ser humildes. Para ser humildes. Tenemos que servir bien. Tenemos que conducirnos bien. Nuestra conducta es vigilada. Oh santo, nuestra perfección. Mami, tú bien sabes que yo no voy a llegar a ser perfecta. Yo lo sé, esfuércese. Esfuércese hasta donde usted no pueda ya más. Dios sabe. Dijimos que nuestra conducta es 1 Timoteo 4:12. 4:12. Esos minutos me lo tienen que descontar, ¿eh? Esos van como 15. ¡Woo! Holy Ghost power. I bring you down to dance with me here. No permitas que sea un ejemplo. Ay, qué coro tan parejo este. Paz de Cristo. Sí, nuestra conducta es vigilada. Pablo sabe lo que le estaba enseñando al muchacho. Pablo sabe. Cuando él iba, Pablo venía. Ay, mami, tú siempre que sabes todo. Guachao, mami. Guachao. El defecto de andar encorvados o jorobados. Somos hijos de un rey y debemos ser vistos erectos, erguidos, derechos y firmes. No podemos llevar cargas del pasado que nos dobla. ¿Ok? No podemos llevar culpas del pasado tampoco. Ya no puedo hacer nada. Y el que lo quiera, usted lo tiene que querer así. Usted enderécese. A mí no me ven con cuentos de que una sobrina me dijo que, ¿y tú eres que eres el pastor de la familia? Oh, soy el pastor de la familia ahora, ¿verdad? Satanás mentiroso. Cuando lo quieren atrapar a usted, dice, ¿y tú que eres el pastor de la familia? Dios te reprenda. Ahora sí. Ahora sí. No se cargue usted. Fui a Nueva York en el 2011 y me agarraron entre grupos y los dejé que hablaran. Ya terminaron, muy amable, muchas gracias, gusto en haberlos visto. Tú que le ofreciste matrimonio a fulana y a fulana y a fulana y ahora eres pastor y la dejaste. ¡Wow! ¡Santo! Sister Mary no sabe cómo ver este asunto en el. No, hermano, ahí me sentaron ahí. Gracias a Dios que mi esposa me llamó. Ven, ayúdame aquí. Estaba lavando ropa en el laundromat. Porque nos quedamos quedando en un hotel y no había para lavar. Gracias. Miren, muy amable, gracias. Pero mi jefa, la mexicana, me acaba de llamar. No se deje con esas culpas que lo tienen encorvado.
Mire, mire. Ay, Dios mío. No. Nada de eso es bueno. El defecto de una estatura incompleta, o sea, enano espiritualmente. El púlpito espiritual de Dios es para hombres y mujeres que lo amen y busquen la perfección en él. O sea, gente que tenga el valor y la convicción de operar a su altura más alta. Algunos de ustedes tienen miedo, algunos de ustedes creen que no pueden. Pero usted no es el mismo, no es la misma que cuando usted entró aquí. Tenemos que tener precaución con los enanos espirituales que no se han desarrollado en la iglesia y no pueden pararse delante de los creyentes por su testimonio. ...50 años sirviéndole al Señor y todavía está en chisme. Todavía no quiere ayudar. Hay que arrodillársele. Se nos olvida muy fácil lo que hacen por nosotros. Se nos olvida muy fácil. Fui a visitar una pareja y estaban discutiendo dos. Uno insultándolo y diciéndole. Y yo lo estoy escuchando y le digo, mire, ya paren esto porque ya pasó la hora del otro turno. Si trabajaron de 7 a 3, ya son las 3. Go. Y le digo al dueño, ¿qué está pasando aquí? Dice, no, es que él vive ahí atrás y quiere que a la fuerza yo le tenga cosas aquí en la cocina. ¿Y cuánto él paga ahí? No, lo tengo ahí gratis. Digo, mire, caballero, venga acá. Venga para acá, que usted le llegó su diciembre ya. No sea ingrato, no se olvide lo que hagan por usted. Se nos olvida muy fácil cuando llegamos a Estados Unidos que nos ayudan. Y ya que salimos de ahí, y nuestros hijos, y mi tía, y mi abuelo. Yo le quiero decir una cosa a usted. Yo no crucé por el río. Pero yo le tengo un respeto máximo a todos aquellos que han tenido el valor de arriesgar su vida por ayudar a su familia. Respeto le tengo. Para mí es un milagro. Pero es triste, familia, hermanos, que nunca van a llegar al ministerio porque no agradecen lo que Dios ha hecho en su vida. Se nos olvida muy fácil, hermanos. Entramos sin trocas. Ni sabíamos manejar algunos. Y ahora no queremos dar un raite a alguien para la iglesia. Amén. No se desarrollan porque no aman a Dios. Están en la iglesia porque ya no hacen droga y se ahorran dinero. No toman ya, no hacen droga, no van al centro de prostitución. Se ahorran cientos de dólares al mes y por eso están en la casa de ahorro, no en la casa de Dios para ellos. Agárrese porque ahí viene el Espíritu Santo. Gratitud. Agradecimiento. Primera Timoteo 3:6. Please. Primera Timoteo capítulo 3 verso 6. Oh santo, yo me estoy edificando con la palabra. Un líder de la iglesia hermanos, unos poderosos
en palabra. Mire, le bajan la gloria de Dios, pero no le hablan al salir a soltar el micrófono, no le hablan. No se saben comportarse en un micrófono. Y peores pecadores como yo, que lo permitimos. La Biblia española, la expresión ni enano, la misma lee como un enclenque. ¿Ustedes usan esa palabra? ¿Ah? Busquen enclenque. Enclenque. Corran porque me van a dar otros minutos porque por lo caso de las escrituras que se están dilatando. Dios bendiga a mi gente. Alguien búscalo, por favor. ¿Enclenque? ¿Canijo? Así la Biblia Nueva Española así dice. Wow. El ministerio es para gente humilde. Cuando digo el ministerio, todos nosotros, los ministros y ministras del Señor. No estoy hablando de un carnet, de un ID. Estoy hablando de siervos que ministran, que ministramos. Que ministramos. Es para gente humilde, porque el humilde cuando cae se levanta fácil. Paz de Cristo cuando resbala. El fuerte cuando se resbala se avergüenza. Ay, mira a ver si alguien me vio que me caí. Está la memoria dando vuelta. ¡Woo-hoo! Glory. Yes. Woo. Amen. Thank you, Lord. Dios está buscando por personas de, no personas fuertes, personas decididas. No se ponga obstáculo. Personas decididas que le sigan, que le amen. El defecto de tener una visión obstruida o que tenga nube en el ojo. Recuérdense que esto es espiritualmente. Allá era literal, aquí es espiritual. Esa nube en el ojo puede ser un mal genio. Me levanté con el pie izquierdo, quítate, porque ahí voy. Hay que traer y no repelar con el carácter. O sea, atraer, que su carácter fluya. Que la gente quiera oír lo que usted está diciendo. Esa nube en el ojo puede ser la indiferencia. Los creyentes no son cosas, son gentes con emociones y sentimientos que necesitan calor humano. Un abracito. Ay, ¿viste cómo me abrazó? Que yo sé que quería él conmigo, pero será posible. Quería darte un poquito de cariño y de amor. El defecto de estar manchado o que tenga sarna o empeine. Mis amigos pueden ir pasando. No quiere pasar, ella está entrada en la cosa. Ella no tiene eso, ¿no? No sé ni cómo no llamó una de sus sustitutas. Ella está en su asunto ahí. Alguien diga gloria a Dios. Oh, yo me estoy edificando, hermano. No me estoy edificando. You're not the same. I don't care what the devil say. I don't care. No me interesa lo que el diablo diga. Usted no es la misma persona. No es la misma persona. Usted, su vida ha cambiado. Y esos momentos en que usted se quiere como regresar hacia atrás, ¿sabe qué? Hoy hasta ahí llegó eso, porque usted va a decir, ¿sabe qué? Yo voy a ser perfecto, perfecta para el Señor. Cuando usa la palabra perfección es el mayor esfuerzo y sinceridad. Dijimos de estar manchado, que tenga sarna o empeine. La avaricia es una mancha en muchas ocasiones que detiene las siervas y los siervos de Dios. Este no es un negocio, el camino del Señor. Es un servicio desinteresado. Le voy a decir algo.
Bueno, ya yo no veo los números, yo es que sí que yo estoy bien. Le voy a decir esto. Yo salí huyendo de Oreo. O sea, yo fui pastor como un año y medio. Y con eso tuve para huirle al pastorado. Yo no venía a pastorar, yo venía a dedicarme a los negocios. Yo le eché la vista a una colina por ahí por Itasca, 35 South, cuando van para San Antonio. ¿Y no San Antonio? ¿Cómo se llama el lugar? Seaworth, thank you. Minister with me right here. Ahí están peleándose ahora, ahí están uno al otro. Oh, me gusta este asunto. Me gusta esto. Aquí está el Señor, gloria a Dios. Y vi una colina, no puedo el testimonio completo hoy, pero vi una colina y yo dije, esto es para mí. Una casa grande para Plaza y una para mí. El Espíritu Santo Dios sigue. Después le cuento el testimonio. Pero me dijo el hermano Lalo Gómez. El obispo vivía con ellos, el obispo Gómez. Y me dijo el hermano Lalo, prepárate. ¿Para qué? Tú vas a ir el pastor ahí. ¿Dónde? A donde le está llevando el obispo, ahí en el Southside. Me hizo el estómago. Y Dios sabe que él me lo dijo. Oí a mi tío todo el día recibiendo llamadas de California, de New York, de Pennsylvania, de Michigan, que se dieron cuenta que la iglesia no tiene pastor. Y oí cuando él le dijo, yo no estaba supuesto a oír esto, pero esa iglesia ya tiene su pastor. Porque ustedes todos están preguntando cuántos miembros hay y cuánto le van al de salario. Pero Tony, if I was you, I would love this man in this house. Si yo hubiera sido uno de los que estuviera aquí, yo hubiera amado a este hombre. No digo que no me aman. Y que le dijo el obispo, ustedes todos están preguntando, ¿cuántos miembros y cuánto le van al de salario? Y le dijo, él es el hombre para esa iglesia, porque ni el salario ha hablado. Esto no es lucrativo para amontonar beneficios. Esto no es para enriquecer, no, esto es para servir, para amar. El pecado es una mancha que hace a los siervos de Dios repulsivos a este y a su iglesia. El pecado es una mancha que hace a los siervos de Dios repulsivos. Las caídas son manchas que quedan en muchos ministerios. Nosotros las olvidamos, pero el pueblo no las olvida. El defecto de la esterilidad, o sea, el testículo mayugado, que no puede procrear. Aquí mi respeto. Habemos ministerios que no producimos, que estamos estériles. Algunos son pastores, misioneros, maestros, evangelistas frustrados. Algunos están en el ministerio por capricho propio o por equivocación de otro. Y no producen discípulos. Pero este no es el caso nuestro. Lo digo con seriedad. Este no es el caso nuestro. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene a todos nosotros aquí en un lugar donde quizás uno de nosotros no sea perfecto. Pero creemos que al unirnos como pueblo, unirnos con Dios, hacemos historia, o Dios hace historia con nosotros, de que nosotros nos esforzamos a lo máximo, amamos a Dios y amamos a nuestra iglesia.
y tenemos el gran honor de ser imperfectos y servirle a un Dios que es perfecto. Oh, yo digo que sí podemos. Yo digo que sí podemos. Sí podemos representar a Cristo. Sí las esposas pueden representar a sus esposos. Sí los esposos podemos representar la familia. Somos la iglesia del Señor. No somos los mismos. Ni podremos ser los mismos nunca más. Porque este camino no tiene reversas. De ti yo quiero estar. Ni salidas de emergencia. Para escuchar tu voz. Oh, porque y aprender vive. De ti. Nosotros también vivimos.